Buenas tardes. Nosotros somos el grupo de enfermería y venimos a presentar nuestro proyecto que se llama Bella Sana. Bella Sana se trata de un gel antibacterial que contiene colágeno y vitamina E. El colágeno es el que humecta la piel y la vitamina E es el que la mantiene. Tiene una esencia o una fragancia de coco vainilla. Es muy rico y es rico en nutrientes para nuestra piel y nuestras manos. Mi nombre es Nayo Bolaño y estudio enfermería, estoy en el grupo B. Los esperamos en la CBN para que vean todo lo que hay. Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Pereira. Soy estudiante del programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Nuestro proyecto empresarial es un proyecto acerca de kits escolares que se llama Mundo de Colores. Se basó a partir de que los padres de familia, instituciones o estudiantes le quede más fácil que escribirnos a nosotros, y este kit contiene todo lo que es papelería, foamy, papel cometa, cartulina blanca de colores, papel cometa, papel crepé y adicional todo lo que es en la parte artística, como témperas, colores, crayolas, colbón, lana, palitos de paleta, escarchas. Además de eso, algo que nos va a diferenciar de las otras empresas es que nosotros vamos a personalizar las carpetas. El niño desea tener un motivo de carrito o la niña de muñeca, le podemos poner el aplique, el nombre del niño. Además de esto, para que también incentivar al niño y también al padre de familia de que nos prefieran a nosotros, vamos a obsequiar juegos didácticos con el fin de que ser diferente a las demás competencias. Más adelante también tenemos a domicilio totalmente gratis. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Sarmiento, soy estudiante de salud oral, tercer semestre. Nuestro proyecto se llama POBU Confecciones. POBU Confecciones es un proyecto que nace con esa necesidad de satisfacer todos aquellos caprichos de todo el personal del área de la salud. Medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, en general. Únicamente no se basa en el área de la odontología. En nuestra empresa tiene como finalidad entregarle a todo este personal del área de la salud uniformes personalizados. Acá tenemos nuestro catálogo, donde tenemos diferentes modelos de lo que estamos haciendo: tapabocas, gorros, en este caso sería para una persona que estudie veterinaria o que trabaje en ese ámbito, uniformes para personalizar, gorros en una tela subliminada o transfer. Acá tenemos otros, más uniformes, uniformes, batas. Estas son más que todo unas batas convencionales, pero tenemos otro tipo de batas como son estas, que ya es un color mucho más llamativo, que sería en caso para un médico que trabaje en pediatría. ¿Ya? Nosotros tenemos una página en Instagram que se llama POBU Confecciones, donde nos pueden encontrar y visualizar todos nuestros productos. Ahí tenemos nuestros números de teléfono, cualquier inquietud, cualquier cosa, nos pueden llamar y comunicarse con nosotros y le estaremos brindando toda la información necesaria. Bueno, mi nombre es Basil Liliana, soy de asistente administrativo de segundo semestre y nuestra empresa se llama Yanel. Bueno, Yanel se encarga más que todo de la elaboración y producción de productos, el cuidado de la piel natural, todos como son los defoliantes, los aceites o bálsamos y los bálsamos. ¿Qué buscamos? Buscamos que con estos productos se cuiden de forma natural tu piel, la aumentes, la hidrates y que sin necesidad de consumir y gastar tanto dinero para este tipo de cuidados. Bueno, en el caso de los defoliantes, los puedes aplicar después de la ducha, los apliques y no necesitas la necesidad de utilizar crema. En el caso de los aceites, te ayudan para el cuidado de tu cabello, te lo hidratan, te le dan brillo y le dan vitamina E, ya que todos los productos le utilizamos vitamina E. También contamos con jabones como es este, una pequeña muestra de caléndula, que te ayuda al cuidado de tu piel, a la hidratación en la parte del rostro, ya que elimina las células muertas y te ayuda al mejoramiento de tu vejez. En el caso de los bálsamos,
Pues él ayuda a la hidratación de tus labios, elimina las células muertas, le da mayor suavidad y que se vea más lindo e aumentante. Estos son los bálsamos. Bueno, de esto se encarga la empresa Yanel. ¿De dónde surge el nombre Yanel? Bueno, Yanel surge de la unión de los nombres de algunos de los sobrinos de los integrantes y familiares, que es una niña y cosas de las personas allegadas a las personas del grupo. Buenas tardes, mi nombre es Maylen Luna, estoy estudiando auxiliar de farmacia y hoy expusimos unas mascarillas que están hechas, esta es de canela con esencia de miel y vainilla, esta es de café con aceite de coco y azúcar, y esta es de avena con leche y azúcar, y este es hierbabuena, este es para la desinflamación y el acné. Estas son para las limpiezas faciales. Aquí están los aceites de coco, que son para masajes y hidratar la piel. Bueno, mi nombre es Brian Cantillo, soy estudiante de logística y portuaria marítima del segundo semestre. En el día de hoy, el producto que mi grupo estamos manejando, Salvando al Mundo, estamos manejando el producto de abono orgánico. ¿Cómo se compone este abono orgánico? Esto se compone a base de los nutrientes que salen de los desechos de algunas basuras, como es la cáscara del guineo, la cáscara de la papa, la cáscara del banano, etc. Esto se hace una mezcla con arena y tiene que demorar el proceso 4 días en fertilizante. Al tercer día se pone al sol, al cuarto ya está totalmente fertilizada para echárselo a las matas. Se le puede echar a cualquier tipo de mata, ya que es totalmente natural. La diferencia que nos diferencia, lo que nos diferencia del abono orgánico al abono químico, es que el abono químico daña el medio ambiente. Tiene muchos químicos como el potasio, el fósforo, que son perjudiciales para el medio ambiente, ya que si uno echa el abono orgánico en cualquiera mata, en proceso de que llueva, cualquiera vez que llueva, el 50% de ese abono químico se va hacia el río, hacia las aguas del río, contaminando las aguas del río, y puede ocasionar la muerte de algunos peces, también, etcétera. También estamos aquí promocionando también las bolsas con los abonos, la cual tiene un precio de 3.000. Y aquí con su matera y todo, tiene un precio de 5.000 pesos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Abono Orgánico y en Facebook también como Abono Orgánico. Gracias. Mi nombre es Jennifer Barreto, soy de la institución CBN. Estoy estudiando IP, que es preescolar, cuarto semestre. Bueno, el proyecto se llama Degustando Literatura. Es un servicio que se le brinda a los padres e hijos para un mejor desarrollo cognitivo de los niños y también para inculcarles desde pequeños la literatura. Entonces, mis compañeras tienen diferentes actividades en las cuales pues el niño se está estimulando y pues tiene diferentes metodologías en las cuales pueda elegir, porque todos los niños piensan y tienen y aprenden diferente. Entonces mis compañeras les van pues a hablar un poco sobre cada proyecto, sobre cada stand de este proyecto. Adelante. Buenas tardes, esto es IP cuarto semestre, esto es Degustando Literatura. Pero aquí tenemos el rincón Cocinando Notas. Es el rincón donde queremos enseñarle a los niños diferentes formas de aprender con cuentos, canciones, fritos, imágenes, diferentes formas de aprender con flashcards, con cuentos, por aquel lado. Tenemos diferentes formas de enseñarle a los niños para que no sea un aprendizaje monótono, sino algo diferente y creativo. Mi nombre es Ana San Juan López, soy estudiante de IP, Atención General a Primera Infancia, cuarto semestre, y nuestro proyecto se llama Degustando Literatura, y este es el rincón de adivinanza. Adivina Adivinador se llama. Pues con este proyecto queremos incentivar a los niños a la lectura, ya que pues se ha perdido esa tradición de tomar un libro, de leer, de también de integrarse con la familia, puesto que la tecnología tiene mucha
mucho abarcamiento en todas las familias, todo es tablet, todo es celular, entonces la idea es motivarlos. Son herramientas coloridas, algunas son pues de fábrica, otras vienen siendo realizadas por nosotras, como estas que están acá. Con esto pues el niño se va a motivar, va a querer investigar, razonar y resolver problemas, puesto que no todos los niños tienen la misma capacidad ni de responder ni de desenvolverse dentro del entorno, así que tiene la idea es que interactúe tanto entre amiguitos o niños que estén en el mismo sitio como con sus padres también. De pronto los padres salen de la rutina, del trabajo, de las actividades que hacen pues día a día, y este es un rato, un espacio netamente para ellos, para que padre e hijo se integren y entre los dos interactúen y aprendan también. Mi nombre es Aníbal Arevalo Hernández, estudio en la Corporación Boreal del Norte, Aduanas y Procesos Logísticos, primer semestre. Le estamos presentando aquí nuestra empresa Protec, Soluciones de Seguridad y Protección Personal. En sí, nuestra empresa nos basamos en la distribución de elementos de protección personal. Como podemos ver, tenemos cascos con su arbuquejo, tipo de gafas, tapabocas, tapaoídos, capuchas, bota punta hierro, guantes, camisa de dotación y jeans para soldador. Entre otras cosas, nosotros también tenemos botas caña alta, que son pantaneras, de soldadores, dieléctricas y entre otras cosas. También tenemos señalizaciones viales como conos, paletas sigipares, cintas reflectivas, luces, entre otras cosas. En sí, nosotros nos tratamos como de consolidarnos en esta empresa a nivel local como una de las mejores, prestando nuestro mejor servicio y dar a conocer nuestro material de trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo García, estudio en el programa de logística portuaria y marítima del primer semestre y les voy a presentar mi empresa. Mi empresa se llama SEAR, Soluciones Estratégicas Ambientales y Reutilizables. ¿En qué consiste? Bueno, primero que todo, toda empresa debe tener una problemática y esta tiene que buscar una solución. La nuestra es la contaminación presente en los mares y en el medio ambiente. ¿Cómo así en los mares? Pues básicamente el año pasado se realizó un estudio sobre el nivel de contaminación que existe en la bahía de Santa Marta y en la playa de Los Cocos de esta misma ciudad. Lo que sucede es que se ha verificado, se ha llegado a la conclusión de que este presenta unos altos índices de contaminación. ¿Por medio de qué? Por medio de diferentes partículas procedentes del puerto, según se dice. ¿Por qué del puerto? Porque según nosotros, nuestra empresa se encarga básicamente en recoger el material, en este caso el carbón, de la zona de Carbosán y se hace un proceso de filtración por medio de que unas tuberías en donde pasan desde la zona de lavado desde los tratocamiones hasta uno de nuestros tanques que están situados atrás de los hilos graneleros. Esto viene por un proceso de bombas o de tuberías subterráneas, llegan a este primer tanque. Este tanque cuenta con tres filtros. Estos filtros es en donde se almacenan estos residuos de carbón y el agua que queda almacenada se pasa al siguiente tanque, en donde esta agua es reutilizada nuevamente, ya sea para el lavado de tratocamiones o para el lavado del carbón, para que no se incendie por las altas temperaturas o para que no se esparzan las partículas. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, uno de los primeros tanques, como ya les había dicho, funciona con tres filtros. Aquí tenemos un experimento de tres filtros. Tenemos un filtro grande, un filtro pequeño y un filtro microscópico. ¿Cómo funciona? Esto, digamos que es el carbón. Esto viene siendo el carbón de las aguas residuales. Entonces, al entrar esto, como pueden observar, los residuos quedan ahí en los filtros. Entonces, y esto no le permite la salida de estos. Y si se trata de carbón, pues estos significativamente se retiran y prácticamente al ser retirado se puede utilizar para dos maneras. Una, para ser almacenado nuevamente en la zona de Carbosán,
o dos para ser vendido en las empresas, en pequeñas empresas dedicadas a la producción de lápices, para así producir la mina de lápiz. Pues CEAR lo que busca es no solamente trabajar con carbón, sino también con otros tipos de residuos. Y igualmente tampoco busca, digamos, que trabajar, sino que se busca especializarse en otras áreas, no solamente en el área portuaria y en el área de empresas industriales, sino también en áreas o empresas ya tipo hoteleras, restaurantes, casas de hogar, lavanderías, entre otros. ¿Por qué? Porque estos desechan grandes cantidades de agua sucia, y además a llegar a estos lugares, pues su procedimiento va a ser muy diferente por las distintas partículas.